Por sorpresa, ya última hora de la noche, Roger Torrent ha convocado para hoy a las 5 de la tarde un pleno de investidura express para hacer presidente de Cataluña a Jordi Turull. Proposaré a la cambra el diputat Jordi Turull i Negre com a candidat a la presidència de la Generalitat. La citación del juez Llarena para mañana viernes al propio Turull y a otros 5 investigados por el procés con el riesgo de poder entrar en prisión ha precipitado al independentismo. Tots som conscients dels moviments i de les ingerències sobre el Parlament que hem viscut els últims dies, les últimes setmanes. El nuevo candidato, tras una ronda de contactos express por teléfono, ya ha dicho en Twitter que será un honor inmenso si el Pleno del Parlament le da su confianza. ¿Seré como presidente? Pero la investidura aún no está garantizada. Junts per Catalunya y Esquerra necesitan una mayoría absoluta, solo posible con los votos de la CUP, que lo decidirán con la militancia a las 3 de la tarde, 2 horas antes del Pleno. Nuestro candidato, hemos dicho siempre que era Carles Puigdemont, no el candidato de la CUP, sino el candidato que votó la gente el 21 de diciembre. El propio Puigdemont se ha pronunciado en Twitter. Dice que Turull será un gran presidente para revertir el 155.